que vuele, pero sin tocar los escalones. Ajá. Y que caiga así, pap, con los, con las mismas llantas, que pegue abajo. Así mero. Ahorita le decimos que lo haga. Ya está, mi niño. No, güey. Boom, boom, be a mix or die, don't fuck with me. Bienvenidos, banda, a un nuevo video más de Boom Riders. Como vieron en el intro, estoy planeando regalarles mis llantas, ya que, como habíamos quedado, que llegando al 500,000 de suscriptores les iba a regalar mis llantas. Así que lo voy a cumplir, amigos. Y bueno, el día de hoy vamos a explorar las calles de noche. Se acaba de ir el sol realmente. Quiero agradecer a los suscriptores, a los miembros del canal, Henry Martínez y Guapas Crimson, Lil King of the Dead, El Gamer Troll y Helen Tawi, que están apoyando el canal desde el botón de unirse de miembros. Así que muchas gracias y vamos a darle. Han sido días bastante raros. Tuve una operación cerca de Navidad, una operación de muelas del juicio. Los que vieron mis stories de Instagram, recuerden seguirme en Insta, pues ya se habían dado cuenta de que por esa razón no pude salir a grabar. Realmente mi cara estaba muy inflamada y por esa razón era casi imposible incluso hablar, no podía hablar, no podía comer. Fue muy frustrante, muy difícil, pero ya estamos de regreso. Así que el día de hoy, o la noche de hoy, está bastante cool para salir a explorar. Vamos a ver qué sale, como siempre. Bueno, amigos, qué más les puedo decir. Estoy muy motivado porque por fin llegamos al 500,000 de subs. Algo bastante cool. Algo muy esperado por todos. Nos tenemos que ir de este spot. Vamos a buscar uno más. La verdad es que se prestaba para hacer más cosas ese lugar, pero pues, seguridad privada, ¿no? Bien, amigos, acabo de encontrar este set de escaleras. No se aprecia mucho en la toma, pero sí está un poquito rudo. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué onda? ¿Quién eres? Oye, güey, ¿te vas a aventar o qué? Pues, en eso ando. Un 360 de una, en calor. Ando pensando. A la primaria. ¿360? ¿Tú puedes hacer 360? Ah, sí. Pero eres montañero, güey, ¿cómo vas a poder? Pues, si le das a la montaña, le puedes dar BMX también.
¿A poco sí? Muy chingón. Sí, a huevo, de una. No lo puedes hacer tú, lo hago yo, güey. Yo no me siento seguro de hacerlo. A ver, dame tu bici y lo hago, güey. Ok. Con tu mochila. Ok, montañero. Pues amigos, este vato se va a rifar ahorita al 360. Vamos a ver si le sale la primera, a ver si muy chingón. ¿Sí le salió chido o no? Sí, chido. Yo me cagué. Ay, pues gracias. Yo también quiero chocar el puño. Venga. Boom, bitch. ¿Qué pedo, ya? ¿Lo haces tú o qué? Pues muy bien, la neta. Te rifaste, carnal. Está más fácil en la BMX que en las de montaña, la neta. Pues vámonos a darle a ver qué más sale. Pues bien, amigos, mi amigo invitado el día de hoy se llama Mario Lef, ya lo conocen. ¡Qué pedo, perros! Se vino conmigo a grabar y pues acaba de rifar ese gap de 360 con mi bicicleta, porque la bici no es de él, o sea que eso todavía es más difícil. Bam. Síganlo, aquí les voy a dejar su Instagram para que vayan y lo sigan. Y pues vamos a seguir explorando, amigos, a ver qué más sale por acá. No, güey, de besón. Llegó la hora de los drinks y los snacks. Muy bien. Ah, está bien. Está muy fea la inseguridad, ¿verdad? Toda la gente anda bien asustada. ¿Sí? Sí. Pobrecitos. Nosotros somos muy tranquilos. Sí, no, le digo por la algunas personas de que están allá afuera. Como andamos en bici, piensan que los queremos asaltar. Ah, no, sí hay asaltos también. Hay de todo. Ya me acordé que sí. Pongo del lado de ambos, ¿verdad? Del mío y del de serio. ¿Andas en bici también? No, pero tengo un hermano que trabaja en eso. ¿En qué trabaja? ¿Levantando celulares? ¿O qué? No, que trabaja en repartición de comidas y cosas. Entonces, comprendo la desconfianza de algunas personas. A veces está haciendo frío y entran aquí. Es extraño, pero pues al final de cuentas, así lo que es, tenga, ¿no?, que pasar, va a pasar. Exactamente. Perfecto, gracias. ¿Jamaica o fresa? Fresa. Pues bien, amigos, acabamos de llegar a un spot legendario aquí en Guadalajara. Es un bank. Vamos a explorarlo. Damn. Es un spot bastante chido, pero es posible que nos corran de aquí pronto, así que vamos a hacer algunos trucos y nos vamos a ir rápido. Bien, amigos, me gustó ese Wallred 180. La verdad es que no hemos tenido problemas hasta ahorita, guiño guiño. Y si todo va bien, vamos a grabar un truco más. Okay. Guiño guiño. Hola, buenas noches. Ah, ¿qué pasa? ¿Van a seguir aquí patinando? No. Cinco no. Minutos más y nos vamos. Sí, es como la otra vez también los dejé patinar. Ajá. Y luego me lo rayaron todo ahí la pared.
rayaron ahí un chingo. No manches. No vamos a rayar, no te preocupes. Un cuadrito. Ahí dibujaron un mono ahí. ¿Sí? Qué mala onda, pero no, nada más vamos a hacer un truco aquí y ya nos vamos. Y por eso ahorita pues ya me dijo el señor que ya no les voy a permitir que. Ah, okay. Órale, que, va que va. Patine. Y es que ahí también lo tienen rayado ahí. Amigos, nos acaban de correr de aquí, como lo predije, pero salieron dos buenos trucos. Este video se merece. Y fue muy amable. Sí, fue muy amable. Comparado con todos los que nos hemos encontrado. Encontrado esta noche, así que este video mínimo se merece 10,000 likes. A darle. Yeah. ¿Cómo se vio? ¿Se vio chido? No me imaginé. Yeah. Yeah. Dios. Amigos, la sesión del día de hoy se ha terminado. Es hora de volver a casa. Gracias por acompañarnos. Estuvo bastante entretenido el día de hoy. Salieron buenas tomas aquí con Mario. Buena iluminación también. Compramos luces nuevas. Entonces va a estar más chido para grabar de noche. Esperen más videos nocturnos. Y suscríbanse, denle like. Y nos vemos pronto. Soy Sergio. Boom. Los que llegaron hasta el final del video, les voy a decir cómo se pueden ganar mis llantas. Hoy es el último día que las voy a utilizar. Y estas llantas se van a ir a la casa de alguno de ustedes. Y hoy estas llantas hemos tenido aventuras muy épicas. Son 2.40, se han vuelto bastante famosas en mi bicicleta. Pero hoy toca el turno de que ustedes las utilicen. Como pueden ver, todavía tienen bastante tiempo de vida. Todavía les pueden durar a ustedes unos meses más, quizás medio año. Entonces, estoy feliz de poder compartir esto con ustedes. Mientras, yo aún no sé qué nuevas llantas le voy a poner, pero eso no importa. Ya habíamos quedado que llegando al 500,000 de suscriptores, yo se las iba a regalar, así que... Pues bien, amigos, aquí están las llantas. Como pueden ver, ya se las quité, ya no las voy a usar. Todavía tienen buen... Y bueno, estas llantas te las vas a poder ganar con el hashtag quiero tus llantas boom. Comenten abajo y revienten ese botón de likes. Y nada, si me siguen en Instagram mejor, van a tener mejores posibilidades de ganarlas. Y este concurso por ahora solo va a ser dentro de México. Así que saludos a toda la banda de otros países. Pronto haremos algún sorteo para ustedes también. Bien, amigos, en mi próximo video van a ver mi nuevo proyecto. Va a ser mi nueva MTB Dirt, mi nueva bici de Dirt. Así que va a estar bastante interesante. Comenten abajo si les gustaría ver el video de cómo armo esta bicicleta. Este video quiero aprovechar para felicitar a Kevin Tripp, porque él fue el ganador del último concurso que hicimos, donde regalamos un teléfono bastante cool de la marca Blackview. Así que pronto vamos a tener más reseñas de esos teléfonos, porque están bastante chingones. Sigan conectados y nos vemos pronto. Bien, amigos, pues vamos a buscar al ganador de este sorteo. A ver quién se va a llevar el teléfono. Vamos a dejar que el algoritmo elija un ganador. Kevin Tris. Bien, Kevin. Si estás viendo esta historia, tú eres el ganador del celular, así que bien por ti, chingón. Pues bien, amigos, corran a felicitar a Kevin por su nuevo celular. Alguien dígale que acaba de ganar, porque este celular está bastante chingón. Coméntenle. Y gracias a todos los que participaron. Recuerden suscribirse al canal, porque vamos a tener más concursos como este, así que a dar. ¿Qué onda, amigos? Si se quieren armar algo de merca fina del canal, entren a nuestro sitio web, boomriders.com. Esta bolsita está bastante cool para la bicicleta. Tenemos snack bags, hoodies, playeras bastante cool. Así que a darle.